We have a little problem with our connection. Estamos conectándonos nuevamente. But we're reconnected already. Nos estamos conectando nuevamente. We are now reconnected. Vamos a esperar por ustedes. Let us wait for all of you to connect. Vamos a esperar por alguno de ustedes. Let us wait for some of you to connect again. Para ver qué ha estado pasando. So we can see what's happening. Hello, Hannah. Okay, ya está con nosotros Mirka. Okay, Mirka is now. Y vamos a tratar de conectarla ahora. And we're going to try and connect her now. En lo que ustedes siguen conectándose. While you all are continuing to connect yourselves. En lo que ustedes siguen conectándose. While you're all connecting yourselves. Hi, Verónica de Jesús. Jesús. Jesus. Estaba mal la señal. That's right. The signal was a little bad. Vamos a tratar de conectar a Mirka ahora. Yeah. Y vamos a ver. We shall see. Hola. Hey. Por fin. Hey, por fin. Por fin. Hola, ¿cómo estás, Ángela? Muy bien, gracias. Te estaba viendo todo el tiempo y se me iba y regresaba. Y yo, Dios mío, ayúdanos. Sí, amén, amén. Pero ya estamos conectados. Qué bueno. Sí, es qué bueno. Gracias por invitarme, Ángela. Un placer. Siempre, siempre. Qué uh-huh. bueno tenerte. Es un privilegio. It's a privilege to have you. El poder tenerte, poder compartir. To have you and to be able to share with you. Y ver lo que Dios está haciendo. And to see what God is doing. A través de ti. Through you. A través de ti. Through you. Vimos el día pasado un programa. Last few days ago, we saw a program. Porque Mirka ha regresado nuevamente a la televisión. Because Mirka has returned to the television again. Y vimos un programa. And we saw a program. Y vimos cómo el Espíritu Santo se movía en medio de todo. And we saw how the Holy Spirit moved within the midst of all that. Y no hacíamos más que dar gracias. And all we did was give thanks. Dar gracias a Dios. We gave thanks to God. Porque para esta hora. Because for this time. Para este tiempo. For this time. Y qué bueno es tenerte con nosotros. And it's wonderful to have you with Así us. Así conocer un poquito. And get to know you a little better. I'm going to give you a second to say hi to everybody. Hola, saludos a todo el mundo. Hi, everyone. It's so great to be here with all of you. Qué lindo poder pues compartir un rato aquí y que Dios nos ha regalado este tiempo con toda esta tecnología, ¿verdad? Porque pudiese haber sido 10 años atrás y no hubiéramos tenido nada de esto. Así que Dios sabe lo que hace y cuándo. Amén. Amén. Mirka, vamos a entrar inmediatamente a lo que vinimos. ¿Cómo no? A hacerte alguna preguntita, porque ya muchos de ellos, de nosotros te conocíamos. Yeah, a lot of us already knew about you. Como presentadora de televisión. As a TV personality. Pero muchos no te conocíamos en la faceta de nacida de nuevo. But many of us didn't know that you were born again. Y en este momento queremos oír cómo sucedió esto. At this moment, we want to know how all this happened. Para los que no saben, for those who don't know, yo tengo alguna notita. Mirka es ganadora de 2 premios Emmy o 3, Mirka? 2 premios Emmy. Y es una presentadora conocida en el mundo latino más. Y el Espíritu, Dios la ha llamado a los caminos del Señor. Y siempre nos hemos preguntado cómo pasó, cómo fue la transición, qué sucedió, a ver si puedes compartir. Sí, cómo no. Mira, Ángela, yo crecí en la iglesia, yo crecí en grupo juvenil, yo tocaba la flauta en el grupo de jóvenes, yo pasé toda, desde los 10 años en la iglesia, yo acepté a Jesús cuando tenía 12 años en un retiro de jóvenes. Los viernes por la tarde, toda mi vida desde el sexto grado hasta el 12 que me gradué de high school, yo estaba en grupo juvenil y servía en la iglesia y como te dije, estaba en la banda. Entonces, yo conozco de Jesús y ha sido mi salvador y Dios ha sido mi fortaleza toda mi vida. De hecho, no hay algún momento en mi vida donde yo haya tenido incluso una crisis de fe donde yo dijera, ¿existe Dios o no existe Dios? Como suele sucederle a algunas personas. Ese es el camino de cada persona, ¿no? Pero hasta algunos que nacimos en esto. Seguro. A veces llega ese pensamiento. Seguro. Lo que sucede es, te voy a explicar, siempre he sido creyente, siempre he amado a Dios, siempre he querido agradarle y desde pequeñita recuerdo una vez, porque yo fui a una escuela cristiana también,
Yo fui a una escuela cristiana desde el séptimo grado hasta el doceavo grado. Y mi madre era una mamá que tenía grupos de oración en la casa. Yo cuidaba a los niños en mi cuarto cuando ella tenía su grupo de oración. Entonces yo crecí en el Evangelio. Lo que sucede es que no siempre fui obediente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que no te conoce, la gente, o sea, uno se convierte en una persona pública, trabajo en la televisión, fui a la universidad, soy periodista. ¿Y qué pasa? Que también la gente se hace su propia idea. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si eres divorciada o si trabajas en la televisión, hay muchos niveles de personas que son creyentes. Hay personas en ciertas iglesias, en ciertos países, que piensan que si eres creyente, ¿por qué estás en la televisión? Piensan que es algo efímero o algo que... Pero yo siempre he creído de Dios y porque yo siempre le pedí a Dios, como mi mamá me sugería, que le pidiera a Dios que guiara mis pasos. Y eso siempre lo hice. Y aunque yo no sabía cuál iba a ser el futuro, ni la idea, ni idea de que me iban a conocer, etcétera, porque esa nunca fue mi meta, de cierta forma Dios sí lo supo. Perdón que te interrumpa, pero me están Dime. pidiendo traducción, traducción, por Ah, favor. ok, es que yo sigo hablando. Sí, no, 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 está muy bien, pero Ross va a estar traduciendo un poquito, así que vamos a ir más lento. Perdón, perdón, perdón. Sí, no, están pidiendo, están pidiendo, vamos. Sí. Okay, Él lo va a hacer all of ahora. you who haven't heard the beginning part, she was always in the church from a young little girl. Her mom would always take her to church. She was playing in the, I guess, the flute in the choir. She was very involved in the church and very much a churchgoer. And always, at, I think, at the age of 12, she received Jesus in her heart. And throughout all of her life, she has always leaned upon the Word and upon Jesus for her life and for her future. Yes. And one thing that is important so that you guys hear it in English is that even though I was always a believer when I went into college, I wasn't always obedient to what I knew God wanted me to do. And therefore, things change because I now know that obedience is so important to God. It is His love language. And we can only succeed if we obey and we actually do what God has asked us to do. So, esa es la diferencia de que no siempre fui obediente, pero siempre fui creyente. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahora sé, después de muchos años, que el lenguaje de amor de Dios es realmente la obediencia. Y que además de eso, si yo quiero tener éxito, si quiero tener paz en mi vida, voy a ser obediente con Dios. ¿Por qué? De Dios. Porque es que Él sabe todas las piezas del rompecabezas, sabe por qué me creó, para qué me creó y tiene un plan perfecto para mí que es mejor que el plan mío. Dice que Dios tiene un plan perfecto para ella, que es mejor que el plan de Yeah, ella. one thing she does know is that God has a perfect plan for her, and it all is based on the fact that she had to learn how to be obedient to God in order to reach this level of belief and faith. Y yo te pregunto, Mirka, And I'm asking you, Milka, ¿cómo fue esa transición? how was that ¿Qué transition? llevó a Mirka a esa obediencia? How did Milka come to be so obedient? Porque yo, no tienes que decirlo todo porque por alguna razón como que me siento mojada por el agua un poco de cuando hablas de desobediencia, porque todo hasta cierto punto, ¿verdad? No estoy diciendo mucho, pero hemos sido desobedientes también. Yeah, it's like we've all sort of had this problem with being obedient to the word, but still going to church and all that. So we have to find out what how did this transition complete Pero itself? yo sé que algo pasó que te hizo nuevamente decir, yo voy por mal camino o así no es como Dios me quiere de esta manera. I know that Bueno. you had some sort of a pathway where you had to make a decision, or I'm going the right pathway or the wrong pathway. Right, well, bueno, te diría que lo que sucede es que después de que uno sufre desilusiones, me casé con el papá de mi hija, tuve a mi hija. Eso no funcionó. Yo pensé que iba a estar casada toda la vida y eso pues terminó en divorcio. So I thought that everything was going fine. I got married. I had a child, but it didn't work out. Right. Entonces,
Yo sabía que Dios decía que no podíamos estar en yugo desigual, pero yo era de esas muchachas que yo pensaba que si yo traía al muchacho a la iglesia, que estaba bien. O sea, si yo le decía, bueno, ven para la iglesia conmigo, los traía todo, era evangelista desde muy joven, trayendo a todos los muchachos a la iglesia. Y yo pensaba, si están en la iglesia conmigo, pues perfecto. Y así fue. So I thought that by bringing these persons to the church, that everything was going to work out all right for me. Pero no es así, porque ahora sé después del tiempo que uno tiene que ver el fruto en la vida de la persona primero y ver dónde están espiritualmente para que ese yugo sea igual. No solo que diga ser cristiano, sino observar su vida para ver cómo vive. But I finally figured out that it's not that you bring people to church and everything. It has to do with one's spiritual attitude towards receiving the word and things like that then make you compatible with each other so that your faith is on the same levels. Right. Entonces, además de eso, luego me casé una vez más, yo pensando, mira, va a ser, todo va a funcionar, todo va a estar bien, esta persona nos casamos por la iglesia de nuevo y bueno, ¿sabes qué? Ese primer matrimonio terminó por razones de adicción, etcétera, de mi ex esposo y yo pensé, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer las cosas bien, a mi hija le encantaba este muchacho, nos casamos por la iglesia, ¿y qué pasa? Que en menos de un año él decidió irse. Se fue de la casa, dijo, se fue de vacaciones y nunca regresó, y nos divorciamos por correo. So, Wow. I then figured out something and I met a person, another person, and our family seemed to be very happy with that person. And it didn't take but a year afterwards. He went on vacation and never came back. And I had the divorce through the, Through the mail. yeah, through the mail. Mail, yeah. Yeah, it was extremely traumatizing to think that you're going to have more children, that your daughter seems to get along very well with this man, and that things aren't working. And y entonces pues de repente yo realmente miré hacia Dios y dije, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Estaba de rodillas pidiéndole a Dios que regresara esta persona. Señor, yo sé que, o sea, los tengo en mi diario. Yo sé que tú no quieres, que no te gusta el divorcio, Señor. Tú sabes lo que pasó en el último. Tú conoces mi corazón. Hay redención contigo. Hay nueva vida contigo. Ayuda a que este hombre regrese. O sea, haz algo. Pero yo oré, oré y oré de rodillas y grité y oré y oré. Y él no regresó. Entonces, yo tuve So, que. what I did was I didn't want to go through another embarrassing situation in my life, so I prayed to God on my knees and just kept asking him and asking him for him. This gentleman to come back to me and come back, and he never did come back. Right. So I prayed, I declared, I wrote in my journal, Lord, I know that you don't like divorce. I know that we are supposed to stay together, so please bring him back. It was his decision to leave. He never told me a reason. He said he was confused. He left on vacation, never came back. It was extremely traumatizing, but I was on my knees praying every day, and eventually we got divorced through the mail. Not even in person, nos divorciamos a través del correo, incluso no fue ni en persona, fue algo bien traumático. Estaba trabajando en la televisión y tenía que dar la cara todos los días. Y luego, entonces, cuando regresaba, tenía que, o sea, hacer las cosas, estar de frente a una cámara. Fue un momento sumamente difícil, pero incluso en esos momentos, yo sentí siempre la presencia de Dios conmigo y de cierta forma, como que dejé eso en sus manos y dije, bueno, Señor, yo no sé, no me has dado, no me has dicho por qué este hombre se ha ido, pero tú tienes que saber, tú tienes que saber. Y hasta los días de hoy, que hace 20 años de ese matrimonio, hasta los días de hoy, yo no sé qué pasó y creo Wow. algún día Dios me lo dirá. Wow. Pero ¿sabes qué, Milka? Mientras habla, no tienes idea cuántas mujeres se están identificando con esta situación. Yes, Milka, while you're speaking and telling of your testimony,
You have no idea how many other women that are listening right now are being affected and in a good way with this testimony. Y a veces no nos damos cuenta o no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. And we don't really understand why God allows certain things. Pero yo creo que es precisamente para eso. But I think it's precisely for this reason. Para poder ayudar a otros. So you can help other ladies. Porque te vemos ahora. Because we see you now. Tan linda. So pretty. Lo que Dios está por dentro y por fuera. Within and without. Lo que Dios está haciendo a través de ti. And what God is doing with you. Y lo que Él va a hacer. And what He's going to do. Y muchas sentimos como esto no es el final. And a lot of us get the idea that this is not the end. Un divorcio no es el final. A divorce is not the end. Una mala experiencia no es el final. A bad experience is not the end. El que alguien nos abandone no nos descalifica delante de Dios. That somebody divorces us or leaves us doesn't mean that we're unqualified in front of God. Y en este momento estás inspirando. And at this moment, you're inspiring y qué others. Bueno es que hayas abierto tu corazón and con nosotros. It's wonderful that you have opened up your hearts to all of y us. Compartirnos tu experiencia. And to share your experiences. Y ahora seguimos ahí en el camino a cómo decidiste finalmente decir yo voy a caminar en obediencia. And sí. Then, now what we want to know is how you finally came to the pathway of I'm making that decision that you are going to be in obedience, and how did that happen? Well, yo te diría que es al reflexionar sobre mi vida, decir, sabes que han habido sufrimientos. Por ejemplo, he tenido éxito en mi carrera porque he trabajado duro, me he sacrificado, he estudiado, etcétera. Y yo decía, pero Dios mío, todo me has dado tantas bendiciones, pero lo que realmente yo quiero que es un matrimonio duradero y un hogar que esté sano y funcional, no ha funcionado. ¿Por qué? Y hablando con Dios, lo que recibí es, bueno, porque es que en esa área no fuiste obediente. Tenías que darte cuenta, tenías que tomar el tiempo, tenías que mirar a ver el fruto de esta persona. Y luego, pues, a través de muchos años y a través de sufrimiento, fue en el 2005 donde yo dije, ok, Señor, yo no voy a sufrir más por mi culpa. Si yo sufro es porque en esta vida va a haber tribulación, ¿no? Pero no voy a sufrir más por mi culpa. Que sea yo, en lo que yo puedo, yo voy a seguir adelante y yo voy a ser obediente con lo que tú quieras. Y te entrego todo, te entrego incluso las preguntas, te entrego las incógnitas, porque yo nunca supe qué pasó con él. Y hasta los días de hoy no sé la razón y cómo me hubiese gustado. A nosotros las mujeres nos encanta que nos digan y que nos expliquen y que nos den detalles. Y no lo tengo, pero lo que he aprendido es que tengo que dejárselo a Dios. I have to release to God what I still don't know and know that I am in His perfect plan and in His perfect will. And that I am, one day when I meet Jesus, I will know the answers. Y entonces, ¿cómo llegas a eso de la obediencia, decidir, Señor? Pues ya, pues se lo dije a sí mismo, Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a salir con una persona, ni a cenar, o sea, dating, ¿no? De novio, con una persona que yo no haya visto que su fruto es de una persona no solo seguidora de Jesús, no solo que diga yo soy cristiano, no solo que ponga un versículo bíblico en algún lugar, o ni siquiera una persona que simple y sencillamente vaya a la iglesia, sino una persona que esté ya comprometida con Dios, una persona que va a la iglesia, pero que sirve en la iglesia, que ya es célibe, una persona que ha tomado decisiones de seguir a Dios por muchos años y que lo ha hecho sin que yo influya en su vida, porque yo no quiero que lo haga por mí. Yo quiero que lo haga por Dios primero. So my final say to all of you is that the reason I found this obedience with God was that I finally gave Him everything. I surrendered everything to Him, and I said, I'm not going to do another thing until you, Lord, can guide me to this. And when I see a person, I'm not going to go dating with them. I'm not going to go out with them like that. I'm going to wait until I can see their fruits and their commitment to you first, not because I want them to, but because they were that way beforehand. And that's what I waited for. Y yo te pregunto ahora, interesantísimo todo esto. It's very interesting, all this. Pero yo te pregunto ahora, ¿cómo pasó el que Milka creía en Dios, había nacido o había vivido en un hogar con una madre creyente, pero cómo fue la transición de mantener su fe
hasta cierto punto secreta y entonces decidir exponerla públicamente. So we want Bueno. to know is how did you get the transition from sort of being a quiet Christian to coming out and exposing your faith to everybody? Bueno, mira, te puedo decir que mi fe nunca estuvo escondida. De hecho, todo el mundo con el que yo trabajaba sabía que yo era Oh, but my faith, cristiana. Yo everybody tenía. knew. Everybody knew that I had my faith, so I didn't really hide it from Right. anybody. En las entrevistas de la revista People, de todo, yo siempre decía, mi mayor anhelo es estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero no todas las revistas y la prensa cuando me entrevistaba incluía esa parte de la entrevista en sus notas, porque no era relevante para ellos, no les interesaba, siempre decía, ah, sí, sabemos que ella tiene mucha paz, ella siempre parece tener paz, ella parece una buena muchacha, pero nunca escribía más de ello. Lo que sucede es que ya después que yo dejé de trabajar en Univision, en el 2010 yo empecé a dar conferencias y realmente predicar la palabra de Dios, porque me empezaron, Marcos Witt me llevó a su iglesia, a Lakewood. Y tuve la oportunidad de predicar ese día, tuve la oportunidad de hablarle a las mujeres mi testimonio. Y él me dijo, ¿sabes qué? Que de aquí en adelante declaro sobre ti que esto realmente lanza una fase nueva en tu vida, realmente de evangelista, de predicadora de la palabra, lo que quieran llamarle, porque luego la gente también pues te pone, ah, pero si tú no eres pastora y tú no fuiste a un instituto bíblico, etcétera. Y eso para mí es legalismo. Yo simple y sencillamente le cuento a las personas de forma humilde que para mí Jesús es la única esperanza que tenemos. Punto y aparte, bastante simple, y ahí el Espíritu Santo hace lo que Él desea hacer con mi vida y yo estoy totalmente sometida a lo que Él quiera. Por ejemplo, ahora me llamaron, ven a la televisión, te necesitamos para hacer esto y yo estoy lista. ¿Por qué? Porque Dios me equipó también como Amén. periodista. Y él puede Amén. usar cualquier lugar donde él te pone para ser misionera en ese campo. Amén, amén. Amén. Sabemos que el favor de Dios ha estado sobre tu vida, We know that the favor of God has been upon your life. aun cuando tú lo sabías completamente o cuando Sí. no lo sabías. Even Yo when you didn't know lo either. supe y lo sentí desde muy chiquita, porque Sí. recuerdo la primera vez, yo tenía 12 años en el chapo de la escuela, que eran todos los jueves por la mañana. Y a mí me encantaba ir a Chapo a escuchar la palabra de Dios. Y ese día yo llegué tempranito y el pastor que iba a predicar de invitado vino a mí y me dijo, quiero que tú sepas que tu sonrisa, me dijo, sí, tu sonrisa te va a llevar alrededor del mundo hablando de Jesús. Yo dije, yo no sabía qué significaba eso. Hoy en día sé que eso fue una profecía y una palabra de Dios sobre mi Sí. vida a los 12 años, pero más nunca lo pensé hasta muchos años después que dije, wow, esto cumplido, esta palabra cumplida. ¿Cambió un poco tu círculo cuando decidiste hablar de Dios públicamente, convertirte en evangelista? ¿Cambió tu No, amistad no, o tu forma de te voy a ver? decir por qué. Porque yo siempre, el círculo mío siempre ha sido, el círculo íntimo siempre ha sido pequeño. Yo soy una persona bastante callada, o sea, yo soy lo que le dice un shy person, aunque trabajo en televisión. He tenido, o sea, he salido a cenas y a eventos y todo como uno tiene que hacer como persona pública, pero mi intimidad realmente ha sido un grupo de personas y ese grupito siempre fueron personas realmente de la iglesia y creyentes, que también hemos atravesado nuestros momentos y nuestros procesos, etcétera, pero definitivamente, y cuando me fui a Los Ángeles hace 6 años atrás, mi grupo de amistades que todavía conservo, son de mi iglesia. Así que somos personas que nos apoyamos en oración Amén. y son mujeres que aunque nos reímos y lloramos y todos juntas y vamos de viaje, somos personas que también cuando se necesita oración, esas son la gente que está orando por mí. Y Amén. creo que eso es sumamente importante para Muy una mujer, importante. tener amigas que te den un consejo de la palabra de Dios, no un consejo tuyo, oye, mira, te hicieron esto, ¿sabes qué? No Sale, sabes lo mal que es. emborráchate, ah, no sé qué, ¿sabes qué? Esa nunca va a ser la persona que te quiere. Tristemente, si no te habla de la palabra de Dios,
realmente no son los mejores consejos para ti. Amén, amén. Ya sé que este es tu día de descanso. I know that this is your rest day. Y sé que te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros. Un placer. Tenemos una última preguntita. We have one last question. Pero antes le quiero decir que Mirka va a estar con nosotros en nuestra conferencia de oración. A prayer, que será aquí en Tampa, Florida. Which will be held here in Tampa, Florida. Hemos cambiado la fecha. We've changed the dates. Y va a ser en agosto 7, 8 y 9. And it's going to be on August 8th and 9th. 7, 8 y 9. On August 7th, 8th and 9th. Y va a ser un tiempo tan extraordinario. And it'll be such an extraordinary es time. Es una conferencia todo incluido. It's an all-inclusive conference. En suite mirando al mar. All suites looking to the ocean. Buffet incluido. Buffets included. Todo incluido. Everything is included. Si no te has registrado. If you've not registered yet. Vete al link que se encuentra en mi biografía. Go to our link in our bio. En Instagram. In Instagram. Y ahí te podrás registrar. And there you can register. Será un tiempo poderoso. It'll be a powerful time. Que no te puedes perder. That you cannot miss out on. Última preguntita. Last little question. Y estamos enfrentando un gigante. We're confronting a giant. Que es este virus, el coronavirus. Which is this coronavirus. Y queremos saber, yo sé que tú la percepción que tienes quizás es mucho más amplia de la de nosotros porque hablas de esto en la noticia y todo eso. Maybe your concept is much wider in knowledge than us that are here locked down. ¿Qué le puedes decir a las personas que están en pánico en ese momento? What can you tell people that are kind of panicking at this moment? Que están en ansiedad y que dicen este es el fin del mundo. That they're in anxiety and they think that this is the end of the world. Bueno, mira, yo te diría que en primer lugar, Dios es el único que sabe cuándo va a ser el final del mundo. Él nos dice en su palabra, que es nuestro manual de vida realmente, que nadie sabe la hora, el momento de cuando Él va a regresar. Hay ciertos misterios que lo tenemos que poner en las manos de Dios. Y por eso es esa lección que yo aprendí, de que tengo que dejarle a Dios las cosas que yo aún no conozco. Es muy importante, porque queremos saberlo todo. Queremos saber dónde vamos a estar el año que viene, qué va a pasar con nuestra vida, cómo va a terminar esto con mi hijo o mi matrimonio, etcétera. Y ¿sabes qué? Hay tantas incógnitas que ahora sabemos por el coronavirus, nos hemos dado cuenta de que realmente no tenemos control de nada. Entonces, al sentir eso, hay muchas personas que caen en ansiedad. Gracias a Dios que yo he aprendido a través de la vida de que no puedo controlar nada y de que yo mi control se lo entregué a Dios. Que lo que yo siento a mis espaldas todos los días, aunque lo sienta como humana, cojo esa maleta, esa carga y digo, Dios mío, es tu carga. Tú me prometiste que tú la llevabas, así que te la voy a entregar a ti. No sé cómo vas a arreglar la situación, no sé qué va a pasar, pero está en tus manos. Y yo solo pues quiero que las personas que en este momento tengan ansiedad, tengan tristeza, digan, ¿sabes qué? Sean honestos, tú eres mi papá, yo no sé cómo va a terminar esto. Y él tal vez no, él no te va a decir la hora y el tiempo, tal vez te impresione, te diga algo a tu corazón, pero es que también muchas veces nos enfrentamos hoy a la muerte, no sabemos si vamos a estar aquí o no. Por eso hay que estar listos. Por eso es que como nosotros, como iglesia, tenemos que levantarnos y tomar toda la oportunidad que hay para decirle a las personas que nuestra esperanza está solo en Jesús. ¿Por qué? Porque al hablar a una persona, tú no sabes si mañana es su último día de vida. Tú no sabes si mañana tiene el virus y muere. Y es la realidad de lo que vivimos. Y eso ha simplificado nuestras prioridades. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, Dios mío, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé quién tú eres. Yo sé en quién he confiado y yo sé a dónde voy. Por lo tanto, en tus manos estoy, que es el mejor lugar donde yo puedo estar. Amén, amén. Vamos, gracias Mirka por habernos acompañado. Thank you, Mirka, for having a company. Gracias. Hemos sido tan bendecidos. We've been all so blessed. Tan edificados. And so edified. Gracias, Ángela. Through your testimony. Vamos a orar un momentito. Let us pray for folks. Todos los que están conectados. And for all those who are connected. Vamos a orar por Mirka. Let us pray for Mirka. Gracias. Vamos a cubrirla en esta hora. And we shall cover her with the blood una of Jesus. Una vez más. Once again, con la sangre de Cristo. The blood of Christ. Sabemos que ella tiene una asignación muy importante. We know that she has a very important assignment. Y va a necesitar
necesitar más cobertura que nunca. And she's going to need more coverture than never before. Por causa de lo nuevo que viene para su vida. Because of the new things that are coming to her life. Porque nuevas puertas serán abiertas. Because new doors shall be opened. Y serán abiertas en el mundo espiritual. And they shall be opened in the spirit world. Y en lo natural. And in the natural nuevos world. Lugares. New places. Y ella va a requerir de un nuevo fuego. And she's going to be requiring some new fire. De una renovación. A new renovation. ¿Por qué? Why? Porque en cada nivel, because in each level, necesitamos renovarnos. We need to renew ourselves. Porque hay nuevos demonios, because there's new devils, nuevos desafíos, different challenges, y tenemos que estar equipados. And we need to be equipped. Padre, gracias. Father, thank you. Porque no hay casualidad en ti, because there's no chance with you, sino propósito. But instead of purpose. En esta hora, at this hour, te presentamos a tu sierva, Señor. We present your servant, Lord. Tú la escogiste desde el vientre de su madre. You chose her from the womb of her mother. La has procesado. You have processed her. Y al igual que David, and just like David, la has llevado a cuevas, you've taken her to caves, a lugares de asolamiento, and to lonely places, a lugares quizás de confusión, and maybe to even some places of confusion, para empoderarla, in order to empower her, posicionarla, and position her para un tiempo como for este, a time such as this. Gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Spirit of God. Por las nuevas puertas que se abren a su favor. For the new doors that are going to be opened in her favor. El tiempo que ella había estado orando. The time that she's been praying. Ya ha llegado. Has already come. Ya ha llegado. Has arrived. Ha llegado su tiempo de cumplimiento. Her time of fulfillment has arrived. Y te doy gracias por ella. And I give you thanks for her, Lord. Por lo que vas a hacer. And for what you're about to do. Por los lugares nuevos donde ella va a entrar. And for the new places that she's going to enter. Gracias por la nueva autoridad que saldrá de ella. Thank you for the new authority that's coming out of her. Gracias porque miles y miles. Thank you because thousands upon thousands correrán a ti will run to you por causa de la unción because of her anointing y la palabra and the word que va a surgir de ella that will come out of her. Ella va a mirar hacia atrás. She will look backwards y va a decir gracias. And she will say thank aún you aún por sus errores. Even because of my errors. Porque ella se dará cuenta because she will realize de que aún los errores that even her mistakes eran parte del plan. Were part of the plan. Era parte del plan. We're part of the plan. En esta hora, Señor, at this hour, Lord, hablamos gracia y favor. We ask for grace and favor. Para ella enfrentar esta nueva temporada. So she can confront this new season para of hers. Ella entrar en esos nuevos lugares. For she can, so she can enter these new places. Empoderada. Empowered. Con lo que ya tú depositaste en su espíritu. With what you have already deposited within her spirit. La bendecimos a ella. We bless her now, en el Lord. Nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendecimos a su hija, a su familia. We bless her family and her daughter. Y te damos gracias. And we give you thanks. Por lo que tú harás. For what you're about to en do. El nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 And amen. Dios muchas te gracias, Ángela. Thank you so much to everyone that was on here. And yo sé, yo creo en el poder de la oración. Y nada, o sea, veremos todas estas cosas cumplidas. Y no por mí, sino para la gloria y honra de Dios. Así que amén. Nos vemos pronto también. Seguro, para darte un abrazo ya, finally. Sí, así será. Amén, gracias por hasta acompañar. Luego. Nos vemos, amigas, las que están conectadas. Nos veremos en la conferencia, si Dios quiere. Hasta amén. Luego. Bendiciones. Amén, igualmente, papá. Qué rico, qué momento tan especial. Deliciously great moment this was. Ahora vamos a conectarnos con Maritza. Let's now connect ourselves with Maritza. Que va a cantar para nosotros. Which will sing for us. Ella va a cantar para nosotros. She will sing for us. Maritza es extraordinaria. And Maritza is extraordinary. Maritza, envíame un request. Send me a request. Maritza, envíame un request. Maritza, send me a request. Para que nos podamos conectar. So we can connect. Para que nos podamos conectar. So we can connect you. Era Rabasenda. Maritza es una de las jurados. Maritza is one of the judges. De The Voice. Of The Voice in Spanish. De La Voz en Español en New York. Of The Voice in Spanish in New York City. Ella canta como los ángeles. She sings like the angels. Y ella lo sabe. And she knows it. Y ella lo sabe. And she knows it. Cantar para nosotros en esta hora. Dios te bendiga, Maritza. ¿Cómo te sientes? Maritza, estoy feliz de estar aquí con Ángela. De verdad que es una bendición. Siempre saber que siempre pendiente de todo lo que me ministra muchísimo cada palabra.
Cada palabra que yo sé que es Dios quien la pone en tu mente para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recibir esa hermosa palabra. Por eso. Amén, amén, gloria a Dios. Marisa, cántanos, te queremos oír. Sí, sí. Mi nombre es Marisí. Marisí, ¿por qué pone Marisí? ¿Tú pones Marisí? En inglés. Ah, ok. Marimar. Hay como un eco, no sé si me escucha bien. Te escucho perfecto. ¿Tú tienes audífono? No. Ok, te escuchamos perfecto. Ok, hay un eco. Si la gente me escucha bien. A ver, la gente me escucha bien. Hay un eco. Ah, dice alguien que hay un eco. Sí, yo te escucho perfecto. Sí. La verdad, ella no. Pero se oye si la gente sonido. Si quieres, si quieres, te vuelvo a request. Es que con audio se elimina. ¿Cómo fue? Dime, porque hay eco. Si la gente está escribiendo que hay eco. Sí, que hay mucho eco. Pues no sé, entonces, Marisa. Marisa, te voy a mandar un request. Lo puedes hacer, o no sé si quiere que nos desconectemos y nos conectemos otra vez. Eso sí. Okay. Como quieras. Envíame el request otra vez y vamos a tratarlo así. Vamos a intentarlo. Sí, perfecto. Okay. Ella nos va a mandar el request otra vez. She's going to send us her request again. Pero yo quiero que la escuchen cantar. But I want you all to listen to her sing. Ella canta maravilloso. She just has a marvelous voice. Como los ángeles. Like the angels. Como los ángeles. Like the angels. Marisa, Marisí, no te veo, Marisí. Okay, ya. Vamos a ver ahora. Let us sing now. Vamos a ver ahora. Let us sing now. Hola. Hey. Ay, otra vez, Dios mío. ¿No tienes audífono? No. Ok. Te escucho bien. Sí, Dios mío. Eso es bien incómodo. Es bien incómodo. Los audífonos se eliminan. No sé si quieres que nos volvamos a conectar otra vez. Sí, la gente está ahí. Porque por mí yo lo sigo intentando, pero la gente está escuchando. Sí, sí. ¿Nos podemos volver a conectar otra vez? Sí. Si tú quieres escuchar a Marisí. If you want to hear Marisí. Cantar en este momento. To sing at this moment. Nos vamos a salir del aire. We will remove ourselves from the airwaves. Pero vuélvete a conectar nuevamente. But then reconnect again. Porque si la quieres escuchar. If you want to listen to her. Te va a encantar. You'll love it. Te va a bendecir. You'll be blessed. Ya mismo nos conectamos. We'll reconnect now.